Monseñor Silvio Fonseca, vicario de familia, manifiesta que el aislamiento social como medida para evitar contagio del COVID-19 puede traer consigo problemas psicológicos, que en el peor de los casos puede desencadenar violencia dentro de los hogares. Una de las preocupaciones de estos lanzamientos ha sido el pánico que hoy domina a tantas familias. Y esto, si no van a sufrir por el coronavirus como tal, pues pueden sufrir por estados psiquiátricos. Entonces creo que eso se puede venir al término de la distancia, no solamente en Nicaragua, sino en todo el mundo, porque esta vida de encierro, esta claustrofobia, tiene sus consecuencias. Eso es una de las preocupaciones. Y ahí la familia, por supuesto, que no estaba preparada para esto, porque mandaban a los hijos a la escuela mientras los padres trabajaban, también esto puede desencadenar una situación grave psicológica en los niños, que esa tarea ya se está dando y que se va a venir pues, al término de la distancia. Volviendo, pues, este pánico y esta claustrofobia puede desembocar en esta violencia doméstica, ¿no? Ya la desesperación, porque podemos llegar a ese paso, ¿no? Fonseca considera que es necesario fortalecer el vínculo familiar con actividades recreativas, aprovechando este tiempo que se opta por quedarse en casa. Salvando a muchas familias que lo hacen, vamos a encontrarnos con una verdad, y es que la mayoría de nuestras familias no tiene esa preparación porque están acostumbrados a que otros hagan las cosas por ellos, como les decía. Entonces ellos son los primeros que están aprendiendo ahí. Pero, por ejemplo, ver una película en común, sí se puede lograr, ¿verdad? Ahora hay tantas cosas que útiles para toda la familia. Y también optimizar este tiempo para el diálogo, el encuentro, porque la pandemia va a pasar y luego las familias se van a lamentar que tuvieron esa oportunidad de convivir más con los hijos, de ser sus maestros, de educarlos para las buenas relaciones sociales, las buenas costumbres. Entonces después van a decir, tuvimos hasta 4 semanas, 2 meses, no importa lo que sea, encerrados, y no supieron optimizar ese tiempo. Noticias 12, Anduriña Ortiz.